Cuando un diputado como Gabriel Boric te diga que la gente está muriendo de hambre por culpa del gobierno, deberías preguntarle lo siguiente: ¿qué has hecho tú por ayudar al país? Tu sueldo bruto, al igual que el de todos los senadores y diputados de Chile, es de 9.349.851 pesos, sin considerar todas las asignaciones para gastos de funcionamiento que podrían llegar a unos 11.500.000 pesos al mes. ¿Y qué hace usted, señor Boric, por la gente? ¿Ha donado algo a la ciudadanía? ¿Ha ayudado al pueblo? ¿Qué hace usted, señor Giorgio Jackson, por la gente de la que tanto habla? ¿Qué hace usted, señora Camila Vallejo, con su dieta de casi 10 millones de pesos mensual? ¿Ha ayudado a alguien? ¿Qué hace usted, señora Carol Cariola, con su sueldo millonario para ayudar a aquellas personas que se mueren de hambre? ¿Qué hacen ustedes, políticos, por la gente realmente? ¿O tan solo se dedican a hablar y a criticar a los demás? Tienen un sueldo de 9.349.851 pesos en bruto, el sueldo más alto del mundo por ustedes. ¿Y para qué? Para que intenten destruir el país. Cuando estos hipócritas te digan que todo es insuficiente, recuérdales una y otra vez que con sueldos millonarios no hacen nada por la gente, no donan nada a la gente. Cuando Boric, Jackson, Cariola y Vallejo hablen, pregúntales tú, ¿qué hacen realmente por la gente?